Yo veo que hay distintas miradas, va a haberlas, seguramente va a haber debates y la situación no es simple poder resolver, más allá de que seguramente la gran movilización no se va a poder impedir y que esa es la respuesta fundamental política que el movimiento popular debe dar, tanto a Obama como a Macri. Pero hay muchas cosas que aparecen acá que no son suficientemente claras. Yo quisiera arreglar algunos apuntes del contexto en que esto se produce. En primer lugar, no está claro de quién fue la iniciativa, si la iniciativa es norteamericana sobre esta cuestión o la iniciativa es de Macri. Hay argumentos, digamos, para plantear las dos cuestiones. Y una de ellas está justamente en el interés de Macri, por ejemplo, y en Estados Unidos también, de afianzar el vínculo en un momento donde el proceso latinoamericano ha entrado en un cono difícil en su situación, donde estamos dando fuertes pasos de retroceso y donde el triunfo de la derecha en Argentina es un hecho decisivo, un hecho de mucho peso y que sobre eso se abalanzan para intentar profundizarlo y poder culminar esta situación con mañana la derrota en Bolivia. Y bueno, ya sabemos las condiciones difíciles que existen en Venezuela y en Brasil, que es lo que faltaría. Argentina ha sido una pieza clave en ese sentido. Pero para no quedar solamente con esta mirada, con esta cuestión, hay que tener en cuenta que para Obama hay un momento también muy particular que está atravesando su gobierno. Estados Unidos está en pleno proceso preelectoral, se están definiendo las primarias en Estados Unidos. Hoy hay una elección muy importante en Nevada, donde el Partido Demócrata enfrenta una insólita situación. Lo que creía que era solamente el patrimonio de un Estado norteamericano, el triunfo de Bernie Sanders, o sea, la izquierda, más que la izquierda, el triunfo de un izquierdista verdadero en términos norteamericanos, que no es un fiel representante de ese liberalismo progresista, sino es un hombre que viene de afuera del Partido Demócrata y que va a disputar en el seno del Partido Demócrata con una posición insólita, poco frecuente en los Estados Unidos, va a disputar y provoca una conmoción en Estados Unidos. Sería más heredero de algunos de los negros, de los dirigentes negros norteamericanos, no como Obama, sino como G. Jackson, o algunos de ellos más auténticos luchadores. Y provoca una conmoción y coloca en peligro la candidatura de quien sería el sucesor natural de Obama, que es Hillary Clinton. Hillary Clinton, que creía que tenía las cosas resueltas y su candidatura estaba despejada, se encuentra con que las encuestas nacionales cada vez están más cerca a Bernie Sanders de los números que tiene Hillary. No ha sido sorpresa que ganara el mundo Hampshire. Pero sí es sorpresa que las encuestas ahora le dan en primer lugar a nivel nacional. Eso es una verdadera sorpresa. Obama, en el último año de su mandato, y con el antecedente de que apenas asumió sin haber hecho nada, es decir, sin haber tenido posibilidad de recoger mérito alguno, recibió el Premio Nobel de la Paz. Eso no hay que olvidarlo. Eso, digamos, es una ornamentación sobre Barack Obama, que merecida, pero que él lleva adelante, y merecida si no tenemos en cuenta que también Kissinger fue un premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto? Si miramos de ese lado, habría cierta coherencia, digamos, en esta situación. Pero, digamos, él está luchando por dos cuestiones. Por un lado, cómo pasa la posteridad su gobierno, y en segundo lugar, su carrera política no está terminada, es un hombre joven todavía, y tiene todavía rollo para seguir dando la pelea en Estados Unidos. Y en el último tiempo ha acumulado dos méritos que tienen que ver con este giro de su electorado, del electorado progresista norteamericano. O sea, logró finalizar el proceso, o por lo menos está a punto de finalizar el proceso colombiano que él alentó a Santos a llevar adelante, de la paz con la FARC después de décadas de guerra interna. Y ha culminado el segundo proceso, que es el de Cuba, o sea, el reacercamiento norteamericano a Cuba, que también ha terminado con la mediación de la iglesia que encabeza Bergoglio, culminó también de esa manera. Y a partir de estas cuestiones,
viene sosteniendo en sus últimos discursos con mucha fuerza el discurso de los derechos humanos. De los derechos humanos, tal cual lo entienden ellos, pero es el discurso de los derechos humanos. Y un hecho indudable en el mundo, y en el marco de este proceso que se ha dado en Latinoamérica del triunfo de la derecha en Argentina, es que el 24 de marzo se cumplen los 40 años del golpe genocida, y eso está instalado no solamente en Argentina, sino en el mundo, como una de las peores, ¿no es cierto?, genocidios que ha afrontado Latinoamérica, y una lucha, la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, o sea, de un movimiento de derechos humanos que ha tenido la capacidad y la virtud de poder implantarse en el mundo como un ejemplo para todo el mundo en la lucha por los derechos humanos. Obama, creo yo, creo que ese es uno de las facetas de esta cuestión, quiere de alguna manera apropiarse con un gesto de esa situación, y por eso va a estar en la ESMA. El 24 de marzo Obama va a ir a la ESMA, lo cual explica por qué quien nunca había ido a la ESMA, como es Mauricio Macri, haya aparecido en la ESMA hace 4 o 5 días. Porque obviamente no podía ser de guía, ¿no es cierto?, del presidente norteamericano si nunca había estado en la ESMA. Tuvo que ir. De la misma manera, esta impostura, ¿no es cierto?, de nuestro presidente, se junta con otra impostura a la cual las circunstancias internacionales lo fuerzan. Viene el presidente francés, Hollande, dentro de la semana que viene, y dentro de su movimiento va a recibir a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas, a los movimientos, a los organismos de los derechos humanos en Argentina, en ese reconocimiento que yo hacía mención antes, que a nivel internacional existe sobre el movimiento de derechos humanos en Argentina. ¿Y cómo iba a recibir el presidente francés a los organismos de derechos humanos cuando el presidente argentino nunca lo había hecho? Es más, se acaba de negar hace poquito y le mandó a su jefe de gabinete a recibirlo. Entonces, en un giro impuesto por las circunstancias, el martes Macri se va a reunir con Estela Carlotto y el resto de los organismos de derechos humanos de la Argentina, que seguramente van a acudir a esa cita para plantear la serie de reivindicaciones necesarias para el sostenimiento de ese movimiento en Argentina a través de este gobierno de derecha. Seguramente incorporará la crítica y la exigencia para que el protocolo que la ministra Bullrich ha proclamado estos días no sea llevado adelante, pero seguramente también entrará en ese debate las características que va a tener la visita de Obama a la Argentina, ya que caben distintas posibilidades de esa situación, ¿no? O sea, ¿habrá un despliegue de fuerzas represivas? Yo creo que es difícil, porque es difícil poder contener lo que, a pesar de que sea cual sea lo que hagan en los próximos días tanto Obama, el Departamento de Estado, como Mauricio Macri, el movimiento de derechos humanos es incontenible. Y desde este año es más incontenible que nunca. Y no va a retroceder, ni va a confundir, en ese sentido por lo menos, puede haber que crear otras confusiones, pero no va a confundir acerca de la misión fundamental de ocupar las calles que tiene hoy el movimiento de derechos humanos en Argentina, y eso se va a llevar adelante. ¿Qué va a pasar con la Plaza de Mayo? Sería una de las preguntas que se podría hacer, y que seguramente será una de las cuestiones que los organismos le plantearán al presidente Macri, su exigencia de su despeje total y la capacidad de ese movimiento de poder ocuparlo. Esa es una. Habrá otras incógnitas seguramente que no se responderán. O sea, ¿hasta dónde el movimiento de Obama será acompañado de algún tipo de movimiento? Me refiero al movimiento de gente, de masa, ¿no es cierto?, que pueda salir a respaldar la llegada de ese momento de reinicio de las relaciones a full entre Estados Unidos y Argentina, aún cuando sea en la ESMA. Pero lo que sí indudablemente va a haber es una movilización política que va a impulsar el presidente. ¿Qué harán nuestros renegados y traidores que ya se han manifestado estos días cuando sean invitados por el presidente Macri para acompañarlos en la recepción a Barack Obama? Es decir, va a haber una serie de interrogantes que van a estar puestos en estos días sobre la mesa sobre qué pasará en la vida política argentina con esto. Indudablemente otro rasgo que no podemos dejar de ignorar es que el 24 de marzo del 76 contó con el aliento
la complicidad y seguramente la intervención de los Estados Unidos en el golpe militar. Y que no está el otro premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ausente de esa situación y de lo que se hizo para que se produjera. Es decir, nuestro movimiento de derechos humanos no puede eludir el carácter en su movilización del 24, que no es no solamente en respuesta a las medidas derechistas de este gobierno, sino que también hay un sesgo inevitable de antiimperialismo planteado y antinorteamericanismo planteado en el momento argentino del 24 de marzo de este año. Eso va a estar presente y no es simple la conjugación de esos aspectos en la vida política de estos próximos días tal cual se va a plantear. No sé qué van a hacer en este marco de reivindicación del 24 de marzo con Darío de Pérfido, lo guardarán en un placar mientras tanto para que no escandalice a nadie, porque realmente es un poco impresentable semejante tipo en medio de esta situación que era el 24 de marzo con el nuevo panorama que se está planteando. En fin, yo planteo esto como interrogante, me imagino que en las próximas intervenciones de hoy de nuestros compañeros seguramente también lo abordarán y que esto será parte de un debate que necesitamos darnos, que es necesario dar, tiene que ver con la posición de la izquierda, tiene que ver con la necesaria unidad que nos hemos planteado para la movilización del 24. Esto dificulta sin duda la unidad, es muy difícil establecer una mirada común sobre este panorama y en el marco de una trayectoria de los últimos años de un movimiento dividido entre las posiciones del sector de la izquierda y las posiciones del movimiento nacional, del movimiento de derechos humanos en un aspecto amplio, esto es una complicación a lo que nos habíamos venido planteando, pero que debemos intentar resolver y superar. Necesitamos la unidad, necesitamos un movimiento, pero sobre todo necesitamos un movimiento incontrastable, indubitable, masivo, como ningún movimiento se ha dado hasta ahora, desde aquellos años, ¿se acuerdan?, cuando se cumplieron los 30 años, que fue posiblemente una de las manifestaciones más impresionantes que hubo lugar en la Argentina. Nada más, compañero, muchas gracias.